Gloria Méndez Ramos, más conocida como Gloria Marín, nacería en 1919 y se posicionaría como una de las más grandes actrices de la época de oro del cine latinoamericano y mexicano. Pero su nombre también sería recordado por ser uno de los más grandes amores del charro cantor Jorge Negrete. Gloria iniciaría su carrera desde muy pequeña, a la edad de 6 años, en pequeñas obras teatrales. Su carrera comenzaría a ser exitosa cuando fue invitada a participar en la película Los Millones de Chaflán, del año 1938, cuando solo tenía 19 años de edad. No siendo una estrella del cine, pero tampoco una desconocida, obtuvo el papel protagónico en la cinta Ay Jalisco no te rajes del 41, en la cual conocería quién sería su gran amor durante más de una década. Marín confesaría que Negrete, a pesar de verse perdidamente enamorado y capaz de hacer todo por Carmen, su amada que era interpretada por Gloria, en realidad era un hombre muy pero muy tímido. Ella tendría 22 años y él 30, cuando cayeron completamente enamorados el uno del otro. La actriz consideraba que Jorge Negrete era una persona que tenía cierto complejo de inferioridad y por ello a veces se le tachó de arrogante, cuando en realidad era un hombre con un gran sentido del humor. En 1938 y 1952, los enamorados interpretaron 11 películas juntos, a través de las cuales pudieron mostrar el amor que se tenían como pareja, el uno por el otro. Gracias a la cinta Si Adelita se fuera con otro, en 1948, Gloria fue nominada por su gran actuación junto al charro cantor a los premios Ariel, los más importantes de aquella época, tal cual es como un globo de oro. A lo largo de su historia de amor de película, los actores adoptaron a una niña, Gloria Virginia, pero esto no detuvo los roces que para 1951 ya comenzaban a aparecer entre la pareja. Nunca se casaron, vivieron juntos en unión libre, lo que se conoce como unión marital de hecho, pero siempre hablaron ante los medios de su matrimonio. Y en 1952 ocurrió lo impensable, se divorciaron. La ruptura entre los artistas se veía venir, pues ambos estaban gozando del éxito que sus carreras les había acarreado y cada quien había comenzado a tener sus actividades de solista, o en solitario más bien. Mientras Negrete estaba viajando por el mundo, Gloria se quedaba en casa a cuidar de su hija. Y mientras Negrete estaba en casa, Gloria estaba de gira. Lamentaba Negrete mucho no sentirse más enamorado de Gloria Marín. Aceptó que admiraba mucho a su expareja, pero no sentía nada más por ella. Y decidieron divorciarse, dejando a cargo a Gloria de su hija adoptiva. En el 58, Gloria se casaría con Abel Salazar, también ícono del cine, pero su matrimonio solo duró 2 años, hasta el 60. Por su parte, Negrete se casó con María Félix el mismo año en que se separó de su ex esposa, pero este matrimonio estaba condenado a durar poco, porque el charro cantor partiría tan solo después de 1 año de casado con María Félix en 1953. Vale la pena recordar que cuando el matrimonio entre Gloria Marín y Jorge Negrete terminó, el público no lo podía creer, pues había presenciado a través de la pantalla el gran amor que compartían los actores y pensaron que también compartían en la realidad. Pero no, no era así. El público quedó tan impactado que hubo quienes dijeron que el cantante partió debido a la dolorosa separación. Pero no, ya Negrete estaba enganchado con María Félix. El buen Negrete partiría con tan solo 42 años debido a una cirrosis hepática, aunque un amigo de juventud diría: Jorge partió por su desmedido amor por Gloria Marín,
Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Si no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Gloria Méndez Ramos nacería en la Ciudad de México en 1919, conocida como Gloria Marín o la precoz Glorina en sus inicios. Gloria Marín fue hija de la bailarina María Laura Ramos y del industrial Pedro Méndez Armendáriz, tío del actor Pedro Armendáriz. A los 6 años inicia su carrera al lado de su madre, quien tenía una compañía de teatro, una carpa itinerante, como era costumbre en aquella época. Continuó trabajando junto a su madre en teatro y carpas del viejo centro de la ciudad. Entre las que se destacaba el Salón Rojo. La precoz Glorina se le apodó. Se presentaría después en el Mayap y después en la carpa de la Santa María la Ribera, donde Gloria Marín trabajó con Joaquín Pardave, cuñado de su tío Santiago Méndez Armendáriz, quien le ofreció su primera oportunidad en el cine. Después de haber perdido 9 kilos, porque era un poquito gordita, sí, era gordita, tenía sobrepeso y ya había perdido papeles anteriores por dicha condición, decidiría rebajar y rebajó. Obtendría un papel en la cinta Los Millones de Jaflán. Filmaría entonces 19 películas entre 1938 y 1941. Actuó con Cantinflas en El Gendarme Desconocido. Conoció a Jorge Negrete, su gran amor, en la filmación de Ay Jalisco No Te Rajes en el año 1941, iniciaría una relación con él de unión libre. Durarían 11 años viviendo en unión libre, en los cuales trabajó como coestelar en la mayoría de sus películas. Gloria fue nominada al premio Ariel por su actuación en Si Adelita se fuera con otro. Para el año 1942, alternó con Fernando Soler en la película Qué hombre tan simpático. También fue pareja del periodista Carlos De Negri y esposa del actor Abel Salazar, con quien se casó en la Ciudad de México el 31 de mayo del 58, después de haberse divorciado de Jorge Negrete. Tristemente, el matrimonio solo duraría un par de años, 2 para ser exactos. Se divorció en 1960 de Abel Salazar. Ganaría 2 premios de plata por las películas Mecánica Nacional y El Presagio. Durante 30 años Marín fue también estrella de la televisión. Protagonizó varios estelares en telenovelas como La Hiena. Sí, La Hiena. Hermanos Coraje. Y un sinnúmero de teleteatros. Su último papel notable fue el de la madre superiora en la exitosa telenovela Mundo de Juguete. Finalmente, luego de más de 50 años de carrera artística, Gloria Marín, quien fuera el amor más grande de Jorge Negrete, partiría en un centro asistencial de la Ciudad de México el día 13 de abril del 1983, producto de un paro respiratorio consecuencia de un enfisema pulmonar ocasionado por el tabaquismo que tenía y que la había acompañado sus últimos años.
Su última película sería Cruz de Olvido, del año 1981. Gloria dejaría para la historia del cine latinoamericano actuaciones inmemorables, y su belleza quedará eternamente reflejada, recordada por aquellos que tuvieron la oportunidad de verla trabajar durante sus años mozos, tanto en el cine como en la televisión. Y esperamos que les haya gustado este interesante video, no sin antes decirles gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Gracias.